your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Esto es Volatic, y Volatic es uno de los servidores que más me han estado pidiendo que grabe, y eso por una buena razón, pero dejen que les platique un poco. Volatic es uno de los servidores con más historia dentro de la comunidad de PvP, y esto se debe a que es la casa de varios de los mejores jugadores que han existido. O bueno, tal vez exagero un poco, o tal vez no, pero no solo eso, sino que también es la casa de grandes clanes muy poderosos. Pero a ver, para ser sincero, estas son las cosas que se escuchan del servidor, porque yo jamás lo he probado y no puedo comprobar nada de esto. Hasta el día de hoy, que entraré por primera vez al servidor de Volatic para comprobar si todo lo que dicen es realmente cierto. Al ser Volatic un servidor tan especial, me gustaría poder probarlo al 100%. Entonces, para comenzar, decidí que iría por mi cuenta, sin ayuda, para ver qué pasaba y para conocer un poco el estilo de PvP que tienen los jugadores de este servidor. Y ya solo para dar un poco más de contexto, les explico. En el spawn, actualmente hay tres zonas en las que puedes hacer PvP. Una es la zona de PvP pot, otra es la zona de PvP cristal y otra es la zona de PvP mixto. ¿Y por qué se llama PvP mixto? Pues bueno, un poquito más adelante les explico y vemos realmente cómo funciona esta zona. Porque por ahora quiero poner a prueba el servidor. Ok. Ish, esto se va a poner feo. Esto definitivamente se va a poner feo, pero... Vamos. A ver, ¿a quién le llego? No sé a quién llegarle, la verdad. Ok, ahí viene Summer Limonada, ¿eh? Él tiene pociones, eso me está peleando ahí. Espérenme, güeyes. A ver, me quiero alejar porque aquí no puedo jugar bien. Vamos para acá abajo. Bueno, acá abajo también hay más gente. Llega alguien por atrás, fuck. Ah, no lo puede matar. Jota le bajé muchísimos totems ahí. Fuck, ¿cómo sigue vivo? Ok, creo que me quieren llegar entre varios. Entonces tengo que tener cuidado aquí. En efecto, son muchos. Este no es Jota. Este no es Jota. Ay, güey. Ahí a reparar. Intento reparar rápido. No, no me están dejando. Ah, pensé que lo mataba ahí, la verdad. Me estoy quedando sin totem, tengo que tener cuidado. No tiene casco ya. No tengo cristales. Fuck. Oh. Se me descargaron los audífonos, no escucho. No tengo casco yo tampoco, no me había dado cuenta. Bueno, me voy. No había visto que se me iba a romper el casco, no me puedes reparar bien hace rato. Y me descuidé. Además se me acaban de descargar los audífonos. Dejé de escuchar en el momento en el que él se le rompió el casco, maldita sea. Bueno, igual me escapo, pero... Perdí mi casco y no pude matar a nadie. Estuve cerca de matar a mínimo a dos. Pero... Bueno, estuvo bien. Y desde el primer combate pudimos notar que esto no sería nada, pero nada fácil. Pero sigamos intentando. Bueno, lo voy a hacer.
Oh, lo maté. Nice. What the fuck. Ese señor no parece que vaya a querer salir de su hoyo. Entonces tengo que hallar la forma de sacarlo de ahí. Ah, es que son bien listos jugando aquí. Son muy listos los malditos. Literalmente no va a salir de ahí. Guárdate, ¿por qué me levanta a mí si yo ando nederita? Y yo muy apenas lo puedo levantar tantillo, what the fuck. Bueno, hora de usar los nexos. Ni sé si tenga cosas como para que valga la pena. What? ¿Por qué me saca a mí? Es que ¿cómo hacen eso? Yo de verdad no entiendo. Ahí está, Dios mío. Ay, no. Todo para que se lleven todo. Que la madre. No, y si se fue. Ah, mira, creo que está allá. Ya tengo fuerza, entonces, bueno, lo cierro aquí conmigo y... Qué desperdicio de tótems. Qué desperdicio de tótems. Oh, fuck, viene alguien más. Ah. Y a ver, aunque no me estuviera yendo mal solo, la verdad es que tener a alguien que te estuviera cubriendo las espaldas era muy útil, porque así no te pasaban cosas como esta. Ahí me está picando abajo. Por lo que decidí que era buena idea llamar a gente que conocía que jugaba en el servidor para de esta manera bajar juntos al spawn. No lo puedo creer. Ay. ¡Pobre señor! ¡Pobre señor! ¡Uf! ¡Oh, hasta me sentí mal! ¡Uf! Me da miedo ir para abajo, pero bueno. Que si se puede poner feo la cosa acá. Buena. Ahí viene este señor. Oh, lo maté, nice. Va a jugar la del gusanito. Parece que sí. Ay, no. Ven, ven, ven. What the fuck? ¿Cómo sigue vivo después de eso? Ay, yo creo que se va a morir. Y bueno. A momir, papá. Me llegó un tipo que se llama Last. Last lo conozco porque, bueno, no sé si sea su clan, pero sé que tiene un clan muy grande. No sé si sea de él. Y ellos, bueno, el clan de Last, una vez me invitaron a Volatic a jugar... Y ellos me defendieron, eran un montón. Fue la única vez que pude jugar Volatic con mi cuenta principal en directo sin que me estuvieran focuseando 20 personas. Entonces, yo a Last le tengo mucho respeto. Entonces, me da cosa pegarle. Entonces, si pierdo, voy a poner eso de excusa porque... Oh, fuck, no. Creo que... ¿Ese es un clan? ¿O qué está pasando? No entiendo. Ay, me voy a meter a la cueva igual.
Oh no, creo que se está clipando a alguien más arriba para venir por mí. Oh, esto no es bueno. Oh fuck, ¿dónde me quedé encerrado? What the fuck, ¿no puedo romper para abajo? No sé qué está pasando aquí. What the fuck, ¿se están peleando arriba? ¿Qué está pasando? Ah, pensé que eran aliados ellos dos. Bueno. A ver. Uy, esto está peligroso, pero creo que los dos ya deben de estar medios rotos. Voy a dejar que se maten y después les llego yo, así súper cerdo. No quiero hacer eso porque me parece bastante feo, pero bueno, así es la vida. Mira, les voy a romper por abajo y... Oh, fuck, ahí está. No, ¿dónde está el otro? El otro está más bajo, estoy seguro de eso. No me equivoco, el otro está mucho más bajo que él. Ah, fuck, se escapó. No, aquí está. Oh, fuck, sí se escapó. Bueno, ni modo. Last. ¿Vas a bajar? Sí. ¡Uy! Ay, se lo rompió él. Bien. ¡Oh, lo maté! ¿What? Uy, pero ahora me llevo a este tipo. Me quedan unas pociones y algo para reparar. No mucho, pero él también debe estar muy bajo ya. Sí, creo que le puedo ganar. Aunque no tengo tantos cristales como me gustaría, pero igual creo que puedo ganar. Me voy a gastar estas botellas que me quedan. Esta. Y... ¿sigue aquí o se fue? Ah, creo que está yendo para arriba. No, creo que se quiere ir, maldita sea. Ah, lo hubiera peleado. Ahora sí, vamos con la zona de PvP mixto. ¿Por qué se llama PvP mixto? Pues bueno, básicamente porque en una parte se puede hacer PvP pot y en la otra PvP crystal. Y actualmente en esta zona es donde sucede la mayor parte de PvP en el servidor, por lo que es bastante importante. Entonces, para poner la prueba, la persona que fue la encargada de darme los ítems para poder hacer este video posible me sugirió que debería de probar esta zona con un kit mixto. ¿Qué es un kit mixto? Bueno, un kit como este. Así que vamos a probar. ¿A quién le intentamos llegar primero? No sé. Honestamente no sé a quién. Ok. Esta persona está muy lagueada, ¿qué le pasa? Sí, parece que esta persona está muy lagueada. Es una buena oportunidad, la verdad. What the fuck, ¿soy yo el lagueado? No, debe ser él, ¿no? Casi seguro que es él. Ok, se mete a zona cristal. A ver. Ok. Alguien me está pegando por atrás. Supongo que son aliados. Ok, me están llegando dos personas, bueno. What? Uy, casi le rompo totem ahí. Es muy complicado pegarle a este señor. Ok, le rompí. Ok. Hay que jugarle inteligente. Se fue para allá. Y este parece que no me va a pelear. Ok, bueno. GG cheats, bro. Ok. Bueno.
Bueno, voy a irme por este, voy a irme por este. Este de acá. Me parece que fue una idea llegarle. Ok. Vamos a darle a espadazos primero. Y vemos si le podemos llegar. Viene alguien atrás de mí. Tiene flechas. Supongo que me van a crearse un 2 versus 1. Uy, casi lo matamos ahí. Está acá abajo, ¿verdad? Sí. Es mi oportunidad. Está saltando. No, fuck, se me fue. ¿Acá está? No, ese es el otro. Ah, se escapó. Bueno, le digo a él, no importa. ¿Por qué nadie me quiere pelear? Ok, está ahí abajo. Bueno, a ver. Ok. No tengo tantos cristales, no puedo andar haciendo... Ok, a ver, ¿cómo lo juego? ¿Cómo juego esto? Preferiría jugarlo en flat, honestamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí está. Ok. Bien, 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 bien. What? No sé qué hizo con esa perla. Oh, no, es alguien más. No, pues déjeme voy. Tengo que ir por más pociones ahora. Ninguno me quiere pelear. Esto, eso lo hace más complicado. Eso lo hace mucho más complicado. Ahí hay unas personas peleando. Gracias. No sé quién es él, pero gracias. Y vamos a ayudar a este señor. ¡Oh! ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo? Ándale, dale para Crystal. Digo, dale para Pot. Dale, 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 dale en Pot, dale en Pot. Pap, pap, ¿no? ¿En Pot tampoco? ¿En Pot? ¿No le quieres dar en Pot? No, sus pantalones no. ¡Uno! ¡Lacras! ¡Lacrasotas! Pero bueno, vámonos. Acá hay gente. Acá hay gente. Acá hay gente. Hay dos, hay dos, hay dos. Oh, what the fuck. Ese tiene una espada con empuje. Espero que no me lance a la zona cristal. Ok, parece que se trae pantalones contra explosiones porque le bajo mucha vida. No estoy del todo seguro. Pero si sí, si se mete a la zona de cristal, pues mejor. ¿Dónde se fue el otro? Creo que es ese de allá. No me equivoco, es ese de allá. Ok, no sé qué están haciendo. Si él no quiere pelear, le voy a pelear al otro. No tengo ningún problema. Ok, va para cristal. Creo que ahí lo puedo agarrar. ¡Oh! ¡Las cosas! ¿Dónde está? Ustedes no me interesan. ¿Dónde está el que me interesa? No, ustedes no. Los de allá. ¡Este! ¡Este! ¡Este es el que me interesa a mí! ¡Uy! Me llega alguien para atrás. Tengo que tener cuidado con el double tap. Mientras me le pego a este señor. Ok. Tira la perla para allá. Supongo que va a querer escapar ahora. No, no, no. Parece que quiere seguir peleando. Bien. Me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud. ¡Ay! ¡Ay! ¡No le pego! ¡Ay! ¿Cómo no mueres? ¿Cómo sigues vivo? No, se me va a ir. Se me va a ir. Se me va a ir. No. ¡Ay! Va muy lejos. Maldita sea. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Te sigo? Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Ya estoy pegado a él. Ok, se tira para cristal otra vez.
What? Ay, no, las cosas. Para tener un poco más de acción, comencé a involucrarme en los CODs. Los CODs, los cuales son una zona a la cual tienes que capturar y cuando la capturas te dan muchas recompensas. Pero yo no iba con la intención de pelear como tal por los CODs, sino que iba solo porque estos hacían que se juntara un montón de gente y entonces había mucho combate. Me voy a quedar aquí adentro y voy a ver quién me quiere pegar. Y al que me quiera matar... le doy. No sé quién es este, pero va. Vente, vente, hijo. Uy. ¿Acá tiene más cooldown las perlas o qué? ¿O es mi imaginación? No lo sé. Pero a ver, paz. No sé si lo de My Legend me lo están diciendo a mí. A ver. Paz. Uy, ¿cómo sigues vivo, hijo? De verdad no sé cómo sigues vivo. Paz. Y paz. A ver, ven. Y paz. ¡Oh! Bueno, amigo. Ni es mi equipo ni nada, pero... Pero bueno. Me ayudó con el tipo que me estaba peleando primero, entonces... Oh, que está bien. Voy a ver a quién le llego. A ver, acá están dos full diamante, ¿eh? Puedo intentar llegar a ellos. A este de acá, no. Este ya parece muy ocupado ya. Ah, acá mataron a alguien, a ver. Llego, me robo las cosas. ¡Uy! Se me rompo totem ya solo. Oye, va por acá. ¡Oh! ¡Voló! Ok, viene por abajo otra vez. ¿Dónde quedó el que estaba matando? Ah, acá está arriba. Ok. ¡Ay! Oh, no tengo perlas, con razón. Ok, me reparé un poquillo. Mi aliado está matando al clonsta. Ok, ya no tiene casco. Y cayó. Ahí para abajo. Se murió o se fue. No sé si lo maté o se fue. La verdad no. No sé si. Creo que se fue. Pero ¿a quién le llegamos? ¿A quién le podremos llegar? Miren, acá hay un tal Hawkeye. Ah, no lo puedo levantar. No traje muchas manzanas. Supongo que es porque tiene ping alto, por eso no lo puedo levantar. Pero bueno, lo sigo para acá, da igual.
What the fuck? Me querían agandallar. Oh, miren, aquí está el Closta. El que no maté ahorita, aquí está. Pensé que sí lo había matado. ¡Ahora sí lo maté! ¡Ahora sí lo maté! Quiero aguantar aquí lo más que pueda. Batallo mucho para levantarlo a él. La verdad es un lío. Uy. Voy a llegar al Sebas PvP, ¿eh? Ok, ya no tiene casco el Sebas. Bien, bien, muy bien. A ver, me voy a comer esta noche y voy a entrar agresivo. Uy, espera, espera, espera. No, Felpón se murió. Oh, fuck. Estoy jodido. Oh, maté al Sebas. Se me activó el scoreboard por accidente, ¿eh? Y estoy solo contra este señor. Oh, esperen, ahí hay alguien arriba. A ver. Uy. ¿Dónde se fue? Ahí está. No, no, ven, 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 ven. Te hago el 1 versus 1. That cheat, that cheat. ¿Cómo que estoy cheat? ¿Cómo me dicen cheater a mí? O sea, ya dijeras a otra persona, pero a mí. Ay, no puedo subir. ¿Quién es el que me está estorbando? Bueno, no, creo que solo soy malo. Y ya por último, tenemos una de las cosas que más quería probar en el servidor. Y eso son las arenas. Las cuales son pequeñas jaulas de lucha en las cuales tú puedes hacer uno versus uno contra cualquier persona. Mientras que todos los demás pueden ver el combate. Eso hace que la verdad sea muy divertido y muy interesante. Pero para esto quería hacer algo diferente, y lo que hice fue aprender directo, y no solo eso, sino que también entré con mi cuenta principal, para que así fuera un poco más interesante el asunto. ¿Y cómo me iría? Bueno... Bueno, ahí le di a la arena, a ver si alguien me acepta, a ver si alguien le da. ¿Si llevan botellas XP a la arena? No, ya valió madre, se me va a romper todo, ni pedo, me quiero aventar como 3 PvPs, ahí después me aviento otro. Le vas a dar tú, Jeremy. Jeremy es como high tier 3 en pot. Me va a partir mi madre. ¿Quién me aceptó? Ay, sí, es el Jeremy. Hijo de su madre, este tipo es como high tier 1,000,000,000 en pot. Y ya valió madres. Bueno, Jeremy. ¿Por qué tienes tanto cabello, Jeremy? Ok, qué buen combo le estoy metiendo. ¿A dónde vas? Hijo de tu madre, ya te iba a romper el tótem. Uy. No soy tan malo en pot como aparece, ¿eh? Mucha gente piensa que soy horrible jugando pot. Y a ver, tampoco soy bueno, pero tampoco soy malo. Dale, Jeremy, dale, Jeremy. Último round, último round. Además, no vale... Ese combo... ¿Ese combo qué? ¿Ese combo qué? Oh, fuck.
Ya calentó. Ya calentó. Ya calentó. ¡No te puedo dar! Oh, ¿quién es este? Ese tiene nombre de tryhard y además tiene 300 de ping. Se va a andar tepeando por todo el mapa. Efectivamente, se va a andar tepeando por todo el mapa. ¿Cómo le pego a esto? De jugar con alguien que tiene ping alto, es que luego no se alcanzan a potear. Porque su posición... No, es que ¿cómo le pego? A ver, primero con Jeremy, ahora con un lager. Es que no es... Es que... ¡Ah! ¡Ay! Esto es muy difícil. Tengo que concentrar... ¡Fuck! No, no puedo. No puedo. ¡Le rompo totem! ¡No! ¡Se alcanzó a curar! ¡Qué complicado es Arre! Ya se me va a romper el casquito. Se va a romper el casco. ¡No! 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 No, ya, estoy jodido. ¡No! ¡Es que no le puedo dar! ¿O sí? ¡Se la dio! ¡No! ¡Ay, qué trampa! ¡Eso no vale! Experiencia. Bueno, ahí me metí. ¡Eh! ¡Contra Saco Gamer! Ok, Saco Gamer. Ok. Ok. Este sí lo puedo ganar. Creo. No hay falla. Mientras no la paniqué, lo gano. Ahorita llevo ventaja. Se la dio. No se la dio, pero se quedó. ¡Fua! ¡Uy, no fallo! ¡Se quedó uno! ¡Pa! Decir pa me ayuda a concentrarme. ¡Pa! ¡No! ¡Cómo no revancha, Nor! Espera. Buena, Saco. A ver, ¿quién va a estar ahí? ¿En quién me tocó? Flexcraft. Y anda a 252 de ping. La madre. Ya valió madre. Ya valió. ¿Te vas a andar tepeando? No, tú andas más decente. A ver, si te sientes lagueado. Pero no te sientes mal. No te sientes mal como el otro señor. Pero es bueno, eso sí. O sea, sabe pegar. ¡Ay! No le doy. Espera. Pam. Acuérdense que decir pam me da aim. Pam. Se confió. Flashó mucha confianza ahí. Ahí se confió. No sé, tengo miedo, Scree, no te voy a mentir, tengo... Bueno, va. Va, Scree, pero si vas lagueado, voy a cerrar el juego, ¿ok? No me importa que me digan el Lloros 3000 en TikTok. Va, Scree. Ok, sí, ya, va bien. ¡Ah, va bien, pero igual es bueno! Nada, regresa a tu estado lagueado, mínimo así... Podía usar de excusa que ibas lagueado.
Y así concluyeron los PvP de POT. Pero ahora vayamos con los de Crystal. Oh, fuck. Ya desperdicié una POT. Buena suerte, fan de Mati. Dale, fan de Mati. No, no me juegues la del topo, Mati. No me juegues la del topo, Mati. Ocupo un hacha para romperle el escudo. Porque... ¿alguien tráeme un hacha? ¡Oh, what! ¿Trae espinas? No le puedo jugar con el escudo. Ok. Déjame comer. ¡Oh, what! Si pierdes, corta directo. ¿Cómo voy a perder? ¿Cómo voy a perder yo? Ay, con que no me agarren la esquina ahora a mí. Con que no me agarren la esquina. ¡Ah! Ay, no. Casi lo agarraba. Casi lo agarraba otra vez. Ya. Ahora sí, voy serio. Voy serio. Joder, tu madre, con tu escudillo miado. Te lo voy a romper, ¿no? No tengo tantos cristales para rompértelo, la verdad. Ya se me va a romper la armadura, entonces... Ya. Agresivo. Vamos a jugar agresivos, porque... se va a romper la armadura y ni siquiera me he gastado tótems. ¿Dónde está? Ahí te vi. Se va a romper la armadura. Se va a romper la armadura. No. What? ¿Se puede poner? Ah, no se puede poner cristales acá abajo. ¡No! ¡Y estás reparando! ¡Eres una tramposa, Matías! ¡Eres una tramposa! Dale, pues. ¡Ya se me rompió el casco! ¡No! ¡No! ¡Estoy jodido! ¡No! ¡Ya no tengo nada! Y tengo la perla en cooldown, no puedo bajar. Lo gano como quiera. Ok, de verdad ocupo una hacha. O sea, de verdad ocupo una hacha, no puedo. Qué coraje. Buena Matías. Estaba bueno el PvP, mi Matías. Ok. Segundo combate contra Saco Gamer. Saco Gamer, sé que juega Crystal, no POT, creo. Entonces posiblemente se vaya a vengar de mí. La pasada, mi error, creo, fue no jugarla más agresivo. Porque cuando lo jugué más agresivo, le rompí muchos tótems. Entonces... ok. Ahora sí traigo hacha para romperle el escudo. Aunque ni siquiera se lo he podido romper. Ok. No tiene efectos, entonces si me quedo pegado con él, le voy a gastar todos los tótems. Porque no tiene efectos de pociones, entonces tengo la ventaja mientras tengo efectos. ¿Te quedaste sin obsidiano? ¿Qué pasó? ¿Esperan? Ok, él... ay, como que no me lo tapé por accidente. Ah, ya no tiene casco. Buena, Saco, buena. Te quedaste sin Opsi, ¿verdad? Por eso la estabas picando. Ajá. Buena, Saco, buena. Buen PvP.
A ver. Que sea lo que Dios quiera. Porque no le puedo dar clic. Ahí está. Hijo de su pinche madre. Ok. Si gano, me donas los bits que te quedan. Si pierdo, me regreso a las cosas. Para empezar otro PvP. Ok. Muy bien, le voy ganando. Uy. A la bestia. Lorex, ¿estás bien? Lorex, ¿estás...? ¿Qué pasó? Va pues. Y justo ando con una asada. Y trae nexos, ahora sí. Además anda con dos tótems. Ah, no, sí, trae espada. Bien. Oh, fuck, se me trabó el mouse. Se me fue afuera de la pantalla. ¡Déjame! ¡Déjame curar! ¡Cálmala, chica! Reseteo, me curo. ¡Ah! No, es que ya me está jugando bien agresivo el Ors. No me puedo ni potear. ¡Mira! ¡Se quiere vengar! Mejor dale un PvP y si te gano, ganar, me quedo la cabeza. Ok, ganar, échale ganar. ¡Uy! Esperen, bajé la cámara y ya estaba en mi cara. Anda jugando con tótem en la mano, o sea que lo malo de cuando juegan con tótem en la mano es que es más complicado doble tapearlo. Que se romper el totemcillo. Y este sí le sabe al estilo Volatic Player. Sí, es cierto que no traje botellas para reparar. Ganar, sal de ahí. Ganar. ¡La cabeza de Kratos! ¡Dame la cabeza de Kratos! Oh, creo que sí tiene efectos de pociones. Fuck, pensé que no tenía. Uy, espérate. Uy, cálmala. Ya, estoy ganando. Uy, ¿qué pasó, papi? Es por la cabeza de Kratos. Entonces por la cabeza de Kratos. Esperen, ahí la dejó. La cabeza de Kratos es grande, ganar. La cabeza de Kratos es grande. Pero él tiene un pico y yo no tengo un pico. ¿Y cómo voy a bajar ahí? No, vente para acá, ganar. Vente para acá. Ay, es que, ¿cómo le hago? Bueno, va. No debí gastar perla para entrar, la verdad. No, fuck, puse la cabeza por accidente. No, es que, ¿cómo lo saco si no puedo usar la espada? O sea, yo solo me impuse esa regla, pero ¿cómo le gano? Uy, me agarró. Para aclarar, tengo el tótem aquí. Se alcanza a ver acá. Aquí en la esquina se alcanza a ver el tótem. Solo para aclarar que yo digo que fue un ghost. Solo para aclarar. Ah, no te creas ganar. Buen PvP.
Me jugaba. No, ganar, quédate las cosas, no te preocupes. Ya era el último PvP que hacía, yo creo. El último PvP que hacía y bueno. Todo bien. Casi ganaba con la cabecita. No, ya. Me retiro. Y bueno, gente, efectivamente, el día de hoy yo me retiro. La verdad es que me divertí muchísimo haciendo este video, aunque me tardé un poco, me tardé más de lo esperado, pero igualmente espero que les haya gustado. Y si les gustó este video, háganmelo saber con un like, con un comentario y bueno. Así que por hoy me retiro y muchísimas gracias, gente, por ver, por llegar hasta acá. Se agradecen un montón. Ya saben, como siempre, nos vemos muy, muy pronto. Chao, gente.